Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a la continuación de actividades de nuestro primer Festival Internacional de la Facultad de Contaduría y Administración. En esta mañana teniendo unas presentaciones muy interesantes y muy padres para cada una de las personas que forman parte de la comunidad universitaria de la Facultad de Contaduría y Administración. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, estudiantes, académicos que nos acompañan esta mañana. Y la verdad es que estamos muy contentos de que este festival está saliendo muy bien. Estamos muy contentos que están participando mucho dentro de nuestras conferencias. Y bueno, el día de hoy tenemos varias presentaciones de diferentes universidades. Me acompaña para ayudarme en este tema de la moderación la maestra Quetzali Sánchez. Muy buenos días, Quetzali. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, muy buenos días, maestro. Pues sí, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, tendremos diferentes presentaciones. Tenemos a la Universidad del Rosario, tenemos a CEIPA Business School, las dos son de Colombia, tenemos a la maestra Sandra de la Universidad Libre de Berlín. Se estarán agregando a la conferencia más tarde Universidad Continental de Perú y si llega a resolver sus problemas técnicos, el maestro de la Universidad de Zurich en Corea también nos acompañará esta mañana. La dinámica es muy sencilla, la dinámica para que todos ustedes la puedan entender, cada universidad se presentará, tendrá entre 15 y 20 minutos, igual si se quieren alargar un poquito más, 25, no tenemos ningún problema, la cosa es que se sientan felices y contentos de estar presentando su universidad, porque los alumnos mexicanos nos encanta saber qué nos tienen preparado a cada uno de nosotros para poderlos ir a visitar a sus universidades. Y la primera parte de lo que son las prácticas serán en español. La Universidad de Berlín se estará presentando en inglés, así que esperemos tengan ahí buenos conocimientos los que les encanta este tema de la certificación en el idioma para poder poner mucha atención a lo que nos tenga presentado también la maestra Sandra de la Universidad Libre de Berlín. Daremos inicio con las presentaciones, con la presentación de la Universidad del Rosario y en esta mañana nos acompaña Carlos Mario Muñoz, que es la persona encargada de esta área internacional, así que muy buenos días, Carlos, y adelante, por favor. Buenos días a todos, espero estén muy bien. Saludos desde la Universidad del Rosario. Hoy estoy muy feliz de estar con ustedes y también me acompaña mi colega David, quien va a estar conmigo compartiendo información sobre el Winter School. Bueno, para empezar voy a compartir pantalla. Porfa, me avisan si ven todo bien, por favor. Y acá. Ahí. Estamos, sí, ahí estamos viendo tu PowerPoint. Vale. Perfecto. Listo. Bueno, entonces, como les comentaba, venimos de la Universidad de Rosario en Bogotá, Colombia. Para nosotros es un placer estar hoy con ustedes y les vamos a compartir información que puede ser de su interés para que realicen un intercambio en nuestra universidad. En primera instancia, nuestra universidad tiene 366 años que inspira nuestro futuro. La Universidad de Rosario viene desde, bueno, fue fundada en 1653 por el arzobispo de Santa Fe, padre dominico y fray Cristóbal de Torres. Para la Universidad de Rosario es muy importante el tema del gobierno estudiantil. Los estudiantes son, de hecho, el centro de la universidad y su opinión y trabajo es muy importante para nosotros. Razón por la cual tenemos los colegiales, que son estudiantes que participan en decisiones de gobierno y gestión de la universidad. Es decir, la Universidad del Rosario trabaja por y para los estudiantes y los estudiantes son el centro para nosotros. De igual forma, tenemos el gobierno universitario, que es la Conciliatura de Presidentes de Colegiales, que son 15 colegiales de número. Por otro lado, desde 1653, la Universidad del Rosario ha contribuido activamente al desarrollo político y socioeconómico de Colombia. Estamos comprometidos en la construcción de conocimiento y una educación integral para las generaciones futuras. Contamos con más de 10.000 estudiantes de pregrado, más de 70.000 egresados, más de 1.000 estudiantes de posgrados y recibimos anualmente más de 325 estudiantes internacionales, razón por la cual estamos listos para recibirlos acá con todo el gusto, tanto de manera presencial como virtual. De igual manera, tenemos 37 programas de pregrado, 35 programas de maestría, 9 programas de doctorado, 37 especializaciones médicas, 4 especializaciones virtuales y una maestría virtual. Bueno, si nos visitan y realizan un intercambio, van a conocer que tenemos 4 sedes aquí en Bogotá, en Colombia. La primera es la sede Claustro, que es donde estamos ahorita. Esta está ubicada en el centro de la ciudad y es la sede principal de la universidad. Aquí van a encontrar todas las facultades de estudios internacionales, de jurisprudencia, de ciencias humanas, entre otros.
Por otro lado, en el norte de Bogotá van a encontrar la sede de emprendimiento y la innovación, que es específicamente para la facultad, es la escuela de administración, perdón. Entonces, sí van a realizar un intercambio presencial, en este caso los interesados en administración van a tener que realizar sus estudios en esta escuela, en esta sede. La sede es muy bonita porque es muy campestre, entonces tiene grandes espacios verdes y pues es muy moderna también. Por otro lado, tenemos la sede de GSB, que está específicamente enfocada en el tema de administración, entonces esta es otra sede que van a encontrar disponible para ustedes. Y finalmente contamos con la sede de Quinta de Mutis, que está específicamente, bueno, está especializada en la Facultad de Ciencias de la Salud y, bueno, pues está ubicada al occidente de Bogotá. Por otro lado, la Universidad de Rosario cuenta con una red hospitalaria. En nuestro hospital principal es Medellín, es el hospital en donde recibimos todo el tema de rotaciones médico-quirúrgicas e internados selectivos internacionales. De igual forma, contamos con la Fundación Carrientatil, que es otro hospital disponible para realizar su movilidad. Nuestra oferta académica está dividida en 9 facultades, como les comentaba anteriormente, la Escuela de Administración, en este caso manejamos el programa de Administración de Empresas, Marketing, Logística y Negocios Internacionales. Para la Facultad de Estudios Internacionales tenemos otros 3 programas, tenemos la Facultad de Ciencias Naturales, la Facultad de Economía, con Finanzas Internacionales y Economía, la Facultad de Creación, que es una de nuestras más recientes, la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la Escuela de Ciencias Humanas, la Escuela de Ingeniería y Ciencia y Tecnología, que también está con nosotros hace 2 años y cuenta con Ingeniería Industrial, Ingeniería de Sistemas Energéticos, Ingeniería Electrónica y el MAN. Y finalmente la Facultad de Jurisprudencia. ¿Cómo se están manejando la modalidad de clases actualmente en la Universidad del Rosario? Nosotros tenemos 3 tipos de modalidades actualmente, de modalidades de clase. La primera es la de acceso remoto virtual, clases sincrónicas, sesiones transmitidas en vivo, es decir, a través de la plataforma Zoom por medio del campus virtual. Las clases asincrónicas que se desarrollan a través de nuestro campus virtual o aulas. Y los grupos sincrónicos mixtos en difusión simultánea. Estos grupos son desarrollados simultáneamente con participantes en el campus y de manera virtual. Es decir, la Universidad del Rosario está manejando un modelo mixto, tanto para estudiantes que quieran realizar una modalidad virtual como una presencial. Entonces estamos abiertos para las dos posibilidades si desean realizar su modalidad. ¿Qué beneficios y ventajas tiene realizar un intercambio con el Rosario? En primera instancia, nosotros ofrecemos unas insignias digitales en competencias interculturales y van a encontrar que hay 3 niveles. Cada nivel requiere una información o unos objetivos específicos que deben alcanzar. Sin embargo, si quieren esta información, se las puedo dar con más detalle ya en contacto con cada uno de los estudiantes que esté interesado en realizarlos. Por otro lado, desde la Universidad del Rosario contamos con un programa muy interesante que es UR Mentor. Y este programa busca acompañar a todos los estudiantes internacionales que estén desarrollando algún tipo de movilidad, ya sea virtual o presencial, y estos estudiantes van a ser sus compañeros en todo el semestre o año que estén en nuestra institución. Ellos van a guiarlos en todo el tema de inscripción de asignaturas, de acompañamiento a clases, de acompañamiento académico, si necesitan cualquier información, y con ellos también van a realizar muchas actividades presenciales o virtuales que vamos a estar durante todo el semestre. Entonces ellos son un equipo muy interesante que los va a acompañar durante su estancia en la universidad. Por otro lado, tenemos las actividades multiculturales, a las cuales también están muy invitados, que es el semestre Vive Colombia, en donde durante todo este semestre vamos a estar desarrollando diferentes actividades que son importantes para mostrarles un poquito de qué hacemos en Colombia y qué somos y quiénes somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a tener clases de baile, clases de cocina, clases de literatura, entre otros, para que conozcan un poco nuestra cultura y sepan y se lleven un poco de nosotros, ¿no? Porque esa es la idea también de al momento de realizar un intercambio. Finalmente, ¿cómo aplicar a la Universidad del Rosario? Es muy sencillo, la Universidad de Origen, en este caso la UNAM, nos debe enviar un correo a incoming@rosario.org diciendo que el estudiante tal está interesado en aplicar a tal programa y nosotros remitimos toda la información respecto a cómo aplicar y demás requerimientos que deben tener presentes. Finalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Rosario Internacional, en Facebook, Instagram o Twitter. Ahí está disponible. Y si requieren mayor información, me pueden escribir a incoming@urrosario.edu.com para tener mayor información sobre nuestro fact sheet o cualquier información específica que requieran. ¿Vale?
Y a continuación le doy la palabra a mi compañero David, que les va a compartir información sobre nuestro Winter School. Ahora no quiero abrir acá. Denme un segundo, qué pena. Ya paso la presentación del otro lado. Bueno, gracias Carlos, buenos días para todos los espectadores que están el día de hoy. Quiero comentarles también que desde la Universidad del Rosario y desde el espacio de la internacionalización, tenemos un espacio bastante importante para todos ustedes. Los estudiantes pueden desarrollar su movilidad internacional, pues como ya lo comentaba Carlos, pero adicional a ello, los estudiantes que de pronto en este momento no quieren salir de su universidad o de sus casas, pues también tenemos otra alternativa desde el IBA International. Y es por ello que nace nuestra escuela, el Summer Winter School. Entonces, ¿quiénes somos? Pues la escuela busca que los estudiantes y participantes tengan una experiencia internacional, como les comentaba, sin salir de sus casas, sin salir de la universidad, pero a la altura de las mejores escuelas que hay a nivel internacional. ¿A quién se ha dirigido estos cursos cortos que estamos desarrollando desde el Winter School? Está dirigido a todos los estudiantes de pregrado, posgrado, nacionales e internacionales, que quieran fortalecer su perfil académico y profesional, y adicional a ello, adquirir habilidades y destrezas en las nuevas temáticas y tendencias globales que hoy por hoy se están desarrollando. De la mano, estos programas los estamos desarrollando de la mano con docentes y conferencistas nacionales e internacionales, por supuesto, de un alto nivel. ¿Cuáles son los beneficios de tomar estos cursos con nosotros? En primera instancia, son cursos cortos de 16, 30, 30, 32 horas, máximo 48 horas, que nos va a tomar todas las semanas y media. Al finalizar el curso, nos van a entregar un certificado de participación, un certificado de notas, y para los estudiantes nacionales, por supuesto con las universidades en convenio, van a tener un espacio de homologación en cada una de sus asignaturas. Es importante que antes de inscribirse a estos cursos, pues nos pregunten cuáles son las universidades aliadas en convenio y con qué facultad y programas para que puedan homologar esos créditos internacionales. Vamos a recibir una insignia digital que, por supuesto, eso nos va a ayudar a permitir fortalecer nuestro perfil académico profesional en este mundo virtual, redes sociales y laborales. Vamos a lograr un networking con docentes y estudiantes internacionales, porque va a haber también un espacio de interculturalidad, que es bastante importante. Y bueno, como les comentaba, fortaleceremos este perfil académico y profesional. A grosso modo les quiero contar la oferta académica que tenemos en este momento. Tenemos tres programas desde la Facultad de Jurisprudencia, dos programas desde la Facultad de Economía, que son temas y tendencias a nivel nacional y global, como lo es Winter. En este momento desde la Escuela de Administración tenemos dos cursos en la Facultad de Ciencia, todo lo que es genómica de la biodiversidad y neotrópica paleontología en Colombia, que también es de algún hincapié. Es un curso de campo para los estudiantes que quieran participar de este. Lo estamos desarrollando en el desierto de la Tatacoa y en Villa de Leyva, aquí en Colombia. Desde la Escuela de Ciencias Humanas, todo lo que tiene que ver con Big Data, enfocado al periodismo de datos. Desde la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, todo lo que es anatomía y cirugía. Desde la Escuela de Ingeniería, Ciencias y Tecnología, todo lo que es Big Data, pero ya puntualmente desde la arquitectura de los datos, que hoy por hoy, pues, como les comento, son temas de tendencia global. Desde la parte de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticos, un tema puntual de América Latina en la Posguerra Fría. Y finalmente, desde el Centro de Emprendimiento, nuestro curso de Design Thinking, que es también de campo y lo estamos desarrollando en nuestro espacio de innovación y emprendimiento aquí en la universidad. Aquí les quiero mostrar algunos de nuestros socios y aliados estratégicos. Estos programas los desarrollamos, como les comento, con docentes y conferencistas nacionales, pero adicional a ello buscamos que siempre tenga un componente internacional. Entonces, estos cursos los estamos desarrollando con la Universidad de Chile, Universidad Peruana Cayetana de Heredia, la Universidad Pontificia Católica de Perú, Centro de Estudios Garrigues de España, en algunos casos, la Universidad de George Washington, el Tecnológico
de Monterrey y algunas otras universidades internacionales. Y bueno, para finalizar les comento, entonces, los participantes interesados en esos cursos cortos internacionales pueden ingresar a www.rosario.edu.co, van a encontrar un espacio en la parte inferior donde van a encontrar toda la oferta de cursos cortos de Winter School. Son aproximadamente 16 cursos, como mencioné anteriormente. Y para los estudiantes o participantes que quieran conocer mayor información, simplemente al lado superior derecho van a encontrar el formulario de registro donde pueden dejar sus datos y pues el equipo de Winter School estará presto para acompañarlos, contactarlos y orientarlos en todo el proceso. Aquí pues dejo mis datos personales, nuestro correo winterschool@rosario.edu.co, mi correo personal david.arroba@rosario.edu.co y nuestro WhatsApp corporativo 322-275-4889, como les comento, muy prestos para seguirles acompañando y orientando a todos los estudiantes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, la verdad es que es una información muy muy interesante y además que la visita a su universidad debe ser una cosa que nunca se olvidará a cada uno de los alumnos, ¿no? Claro que sí, aquí los esperamos y bueno, como les comentaba, estamos desde el Global Center, que es nuestro epicentro de la internacionalización. Ya estamos presencialmente, entonces la convocatoria está abierta tanto para actividades virtuales como presenciales para el próximo semestre. Ok, perfecto. Aquí yo le diría a todos nuestros alumnos que estén al pendientes de nuestras publicaciones como facultad para que participen en la convocatoria, que no tiene nada que ver con el Winter Camp, ¿verdad, mi estimado Carlos? O sea, ¿podrían participar en el Winter sin necesidad de hacerlo a través de nosotros? Exacto, el Winter está abierto para fuera ya de temas de convocatoria de movilidad. Perfecto, ok. Les recuerdo a todos ustedes, chicos, que una vez que terminen todas las presentaciones, iremos a salas pequeñas en las que ustedes elegirán a qué sala pequeña se quieren meter y podrán ustedes meterse a la Universidad del Rosario, la de CEIPA, la de Berlín, para poder hacer sus preguntas llegar de manera directa, ¿ok? Bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestras universidades y ahora cambiaremos de idioma para poder darle cabida a la Universidad Libre de Berlín. So, we're going to start speaking in English so Sandra can understand us. I know she speaks a little bit of Spanish, but we were like speaking like crazy, no, Sandra? Well, it's fine, but my Spanish is nothing that I would like to share at this point, but a very warm welcome from Berlin to all of you. And I start sharing my presentation. So, okay, now it's all dark. Here we go. Okay, you can see my first slide. I'm from the Freie Universität Berlin, the Free University of Berlin, and my job is I represent the International Office of the School of Business and Economics. So first of all, Berlin is in Germany, and Berlin's quite a big city, so it has 4 million inhabitants, and the university is located in the southwestern corner. You see that marked in red with an A, and on the upper right-hand corner, you see that that our campus is in the shape of a boot, actually, and we have lots of buildings. And to understand who we are and sorry, Sandra, we are still at the first line. Okay, you see that now? Do you see the location? No, we're just watching your entire presentation. Like, okay, and how can I? Maybe when you selected, when you selected how to share, and right, that's right, perfect. We can see it now. Okay, super, super. Okay, so this is the map, and on the lower left side, you see the A. This is where the university is located. And in the right-hand corner, you see a photograph, and in color, you see the shape of our campus. And it's basically the shape of a boot. And to understand who we are and where we come from. Now, how do I do this? Okay, here we go. I would like to take a look at our history. So
it was not by accident that we are in this location in Berlin, but the last German Kaiser, so in 1910, he already decided he wanted to have a second university in Berlin, because there was one in the city center. It's now known as Humboldt Universität, and formerly it was known as the University Under the Linden Trees. And he was very impressed by Oxford in England, and he wanted to have a German Oxford. So he went to this orchard area in 1910, and he decided he wanted to have a campus there. And he attracted lots of scientists. And then history came into play, and the First World War, the Second World War, and all of a sudden, Germany was divided, and all the plans that the Kaiser had, they were laid at rest. And the researchers he had attracted beforehand, among them people like Albert Einstein and Otto Hahn and Lise Meitner, they had done research on nuclear fission. They were kind of laid at rest. And then after the war in 1948, we found that the Universität Under the Linden Trees was all of a sudden in the Soviet sector of Berlin. And the Soviets started taking influence right after the war. And many students and also researchers found this, they were persecuted for what they thought and what research they'd done. So with the help of Berlin politicians and the Americans, they decided to found a new university, the Freie Universität Berlin, the Free University. And that was done in December of 1948. And on the right is our logo. So it says in Latin, Truth, Justice, and Freedom. And you see a bear in the middle holding a torch. So it's the torch of enlightenment that lots of universities use. And the bear is actually our city logo. The bear of Berlin holds the torch of enlightenment. And the idea was to have a university that was free of political influence and that could strive for truth and justice and freedom in its own. So and the university became quite successful and grew. So from very few students in 1948, it grew not large scale, but a good scale university with around 30,000 students in 1963. And it was situated in the western part of Berlin. So it was the free part of Berlin, and it reached out towards the world, and it was an island in surrounded by socialism, so it had to reach out. And that was acknowledged at that time also by the Americans, and John F. Kennedy paid a visit to Berlin, and he gave this very famous speech in which he said, "I'm a Berliner, I'm someone from Berlin." And he visited our university too, and he gave us a mission that we try to acknowledge until today. So we must be interested in turning out citizens of the world. And we found it very important right from the beginning to connect internationally. So for a long time, and yeah, we're long since partners with UNAM, and we have a very active student exchange. So it dates back to this time. And what's also important to understand the spirit that we have is when we look at 1968, that was the year in which the student revolution took place. And basically our university was the epicenter of it. And the two speakers that you see on the right here, very famous figures of the student movement, and Rudi Dutschke is one of them. He was killed in his approach to free academia of old, as he said, of old heads, old habits. And so it became the epicenter, and all of a sudden the whole university, they weren't able to do lectures, but everyone was doing sit-ins. There was the hippie movement, and it became not controllable anymore. And so the politicians and the Berlin administration, they found, okay, what are we going to do with all these students? How can we return back to normal after
the whole movement had achieved what they stood for. And then the university blew up into a large scale university from 30,000 to almost 90,000 students. And so all of a sudden, with all these many students, it became really a very slow but very very thorough university. And and then there was change again, and and history came into play again in 1989. So that was the year of reunification of Germany, and that was the moment that changed the course of the university again, because all of a sudden there were two full-scale universities in Berlin again, the Universität unter den Linden, which was formerly in the east, and in the west, Freie Universität Berlin. And so that was a moment where these two universities reached out to each other to support and help each other and to become equal in a way in their academic approach, because the Universität unter den Linden, they had a focus towards the east, towards Moscow, towards China. They had the whole Eastern world in their portfolio. And this moment of time basically was the foundation for politics to decide, okay, where do our universities go to? What strategies are needed to provide academics for the future, to provide students with the right knowledge for the future? So from the year 2000 onwards, the German government, they initiated an excellence initiative. They asked the German universities to come up with ideas where they saw their own future, what they wanted to focus on. And there were three calls for this excellence initiative. And in all three, Freie Universität won. So first was internationalization again. And then it became to an international network university. And in 2019, the Berlin universities, they found, okay, we want to have a regional joint research university, and they formed the Berlin University Alliance to basically cluster top-level researchers together so that they would have a better leverage and a better connection towards the research landscape that is very active in and around Berlin. So this is basically where we come from. What are we now? Who are we? We are a multidisciplined comprehensive university. We have 12 departments and four so-called central institutes. What we do not teach and what we do not have is engineering, but in our four central institutes, three of them have a regional focus. So we have one Latin America Institute. It's an interdisciplinary institute with chairs in economics and politics and social sciences. And they do a lot of research on Latin America and focus on these disciplines. And they do comprehensive research and compare what they find, let's say, in Latin America with what they find in Eastern Europe or North America, or they do other comparisons as well with other countries worldwide. So the second central institute is on North America, the third is the Eastern European Institute, and then the fourth is an institute that focuses on education. Students have over 170 fields of study available. And right now we have condensed our student body to 30,000 students again, so that's more manageable because we want to be a research university, so we need a closer interaction with our students. The majority of our programs is taught in German, so therefore we are quite proud to have an international student body of 17% among our students.
And the higher the level gets, so and we have 4,000 PhD students, of which already the international percentage is over one third. Okay, here's numbers to the state subsidy, so the money that we have on an annual basis, and we have around 4,500 employees total in this university. Before I take you to the School of Business and Economics, I would like to share, let's see. Are you going to share it? Because I have it ready if you want it. You want to share it, the little campus tour? Yeah, I downloaded it and I have it right now. Okay, yeah, perfect. Have you chosen the subtitles in English? Exactly, otherwise, yes. Super. It's only 3 minutes 40 before it goes to the School of Law, and I just wanted to take this 3 minutes. So okay, can you tell me when I have to stop it, and that's all? Yes, yeah? Yes. Okay, perfect. Thank you. I'm going to share it, don't worry. Okay. Go to the third campus tour. So you need to step out of this movie. And go to Veggie Mensa on the where you were, go back. And then it's underneath that, no, to the left. Okay. Where you were before, go up. Okay, and under the movie, directly under the movie, you'll see Veggie Mensa. Yeah, click on this one. Thank you. And maybe we need the English subtitles. Super. Ein paar hundert Meter südwestlich der Rostlaube setzen wir unsere Campus-Tour fort. In diesem Areal befinden sich die Veggie-Mensa und der Hahn-Meitner-Bau. Auch die Fachbereiche für Wirtschafts- und Rechtswissenschaft sind dort angesiedelt. Ich sitze gerade auf einer Bank vor der Veggie-Mensa, die auch zur FU gehört. Diese Mensa bietet ausschließlich vegetarische und vegane Gerichte an. Und was besonders schön ist, hier vor liegt direkt eine blühende Wiese, die auch blühender Campus genannt wird. Da sonnen sich besonders gerne Studierende und außerdem lädt die Wiese generell zum Verweilen ein und bietet auch einen wunderbaren Blick, wenn man sein Mittagessen genießt. Veggie Number One. Die grüne Mensa in der Fandhoffstraße war bei ihrer Eröffnung im Jahr 2010 die erste vegetarische Mensa Deutschlands. Das Gebäude wurde 1953 errichtet. Hier zog damals nach den Anfängen in einer Baracke die erste Mensa auf dem Campus ein. Mit einem kurzen Spaziergang über den blühenden Campus erreicht ihr die angrenzenden Fachbereiche.
Der Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universität Berlin ist einer der größten wirtschaftswissenschaftlichen Fachbereiche bundesweit. Dementsprechend gibt es hier auch einen besonders großen Hörsaal. Euch wird ein breites Angebot an Themen und Kombinationsmöglichkeiten in der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre geboten. Die zugehörige Bibliothek wird derzeit modernisiert und bald in neuem Glanz eröffnen. Okay, super. Thank you. And I'll return to my slideshow. Okay. So, welcome to the School of Business and Economics. Can you hear me? Yes, we can hear you, but I cannot see your slides. Okay. Sorry about this. Let's go back here. Okay. Okay. Can you see them now? No, because you're not sharing anything, Sandra. Ah, okay. okay. Then let's... Ah, sorry, I thought I already did. No. Okay. Now we are seeing the... Yes, perfect. Okay. And yes. Here we go. Super. Yeah. Okay. So what you see here, welcome to the School of Business and Economics. This is the main hallway of our lecture hall and how it looks like when everyone's on campus. So we are striving to return to face-to-face teaching this fall term. And well, there will be some of our classes still online or in hybrid formats, depending on the number of participants, but we are working that everyone can return on campus. How many students do we have? We have approximately 2,500 students from bachelor's level to PhD level, and two-thirds of them study business administration, but under our roof, we have also the economics department. Our number of international students is a bit higher than the average. If you look at the numbers of our professors and assistant professors, scientific employees and student assistants, and compare it to the number of students, the ratio is not really the best. So graduate students, they have a far higher level of interaction and small working groups than the undergraduates. But we do our best to be as, on hand and in contact with each and every student as we possibly can. So this is also due to the fact that we are a public university, a state university, and not a private university. So our students pay only semester fees and no tuition. Therefore, our personnel resources are a bit limited. Okay, let's proceed. As we learned in the little video that we saw, our library is currently under reconstruction, but is soon to be reopened, and we hope it's going to be finished by December. Why is our library so important? It's the spot to hang out, to work together in work groups. We're the number two library in Germany for business and economics. We have lots and lots of volumes and actual books there. But what's even more important is that we have access to extensive databases and ebooks. Our workrooms and seminar rooms, they have state-of-the-art media technology. And what's not unique, but what we're quite proud of, our library offers lots of trainings on quotations, how to do research, academic writing, so to support our students to get their homeworks done, to hand in their papers or write their thesis.
The university itself is accredited. So many of you may know accreditation seals like AMBA, EQUIS, AACSB. We are not part of this league. We have been accredited by the German Accreditation Council. What does that mean? We have established a quality system that allows us to accredit ourselves. So we know how to provide consistent quality and assure that we have quality circles and see where we need to improve. Every 7 years, so currently, the German Accreditation Council comes and sees us at the university and takes a look at every single study program to see whether we still meet the quality criteria. So we're quite proud that we have received this seal of quality assurance. What can you study at our school? Basically, in the field of business administration, we cover the full range, and our professors have decided to establish a so-called department structure. So we have four departments that you see there in the first column, and various professors have put together their resources and jointly work on them, which allows them to provide blended learning experiences so that not each topic is totally divided from the other, but they overlap. And as professors work more closely together, they share knowledge and they make a better fit when it comes to the individual courses. It also helps them in research so that they can better define research areas on which they actually work. On the economic side, our professors love to work individually, so we cover the full range of topics in economics, but we find more individual chairs. And then, as I mentioned before, we have each an economics chair in the three central institutes that have a regional focus. How does that influence our study programs? We offer two Bachelor of Science programs. Each of them is a six-semester study program, 3 years, once in business studies and once in economics. It's the foundation of our educational cycle, and it's the foundation to then follow up on our Master of Science programs. We offer various ones that you see listed here. Each of them is 4 semesters long. We have 3 in business administration. One is management and marketing. It's our most popular one. And then we have the finance, accounting, taxation program. Information systems is somewhat on the brink towards informatics. And it's basically at the doorstep to understand the more technical side of processes and to understand the business side of things. In economics, we have 2 programs, one with a more general outlook, and then the public economics master's program. It's basically looking at government structures and organizations, ministries, journalism as well, to understand how the economy works and how it affects politics. And then we have a joint master's program in statistics that invites not only students from business and economics to join, but also from other disciplines. So it's very popular among our medicine students or from the humanities or other social sciences that deal with a lot of data and need to understand numbers. On top of that, as I said, we are a research university and our degrees focus on science or have the Bachelor and Master of Science. That means we focus a lot on methods, on theories. We are very thorough when it comes to methodologies. And
our aim is to prepare students for careers in the academia. So therefore, we put a lot of emphasis on our PhD education. It takes 4 to 6 years, and we offer various paths towards the degree. So you can work part-time for a professor, you can be part of a structured program, or you can work and pursue a PhD degree. Of course, on all levels, we welcome international students to come and stay with us. On the example of our FACTS program, the master's program, it shows how we accommodate international students. So it's a 2-year program. We only have small groups, as I mentioned before, 30 to 40 students. We start every fall term, and all of our programs are full-time programs. We have a research focus, highly interactive teaching, individual supervision. So everything that deals with close contact between students and professors. This is the curriculum. So we start in the fall. First semester is compulsory classes. Every semester, we expect our students to take 30 ECTS credits. In the first semester, they have to take the ones that are listed there. Then from the second and the third semester, they have 2 compulsory classes, and then they can choose from elective modules. During the third semester, we send our students abroad to many partner universities. And in the last semester, our students write their thesis. In the fall term or winter term, we welcome exchange students, and we offer a broader range of courses in English then. So it's guaranteed that students can take up to, 30 credits or more if they like, and they have a broader range to select from. So here's a list where our FACTS Master program, the universities that we work with and where our students can go to. They can also go to UNAM, but this is like a broader program. This is very specific to the FACTS Master's program. Okay, student exchange here, it's the graduate level, but this applies also to the undergraduate level. The teaching language, especially on the graduate level, we offer a guaranteed set of courses in English that's only available during the fall term. In English, it's available every semester in the economics field. And students don't have to have any German as long as you have enough English skills. If you like to participate in courses in German, you should have a SEFRA B1, B2 level to be able to follow. Graduate students are eligible to all graduate and undergraduate courses we offer, also the courses at our central institutes, and what the Freie Universität as a whole offers is a liberal arts program that covers the whole range of topics related to Berlin and Germany. So we look at the social environment, the different neighborhoods here in Berlin, the challenges they impose, because we have a lot of migration going on and problems ever since we had guest workers in the 1960s and 70s that we did not really integrate at that time. And now we're dealing with the aftermath of that. So, and here in Berlin, there's a big conglomeration of migrants. And then we have another topic, maybe the film industry in our neighboring city of Potsdam. The startup scene here in Berlin, that's a big topic too. So that you'll find in our liberal arts courses where students from all over the world basically mingle. This is an outline of courses that we offer in English in business and administration. So it's management, marketing courses, the courses from the FACTS program, and also entrepreneurship courses. And here we have the economics and public economics courses. I'm sure you will have access to this presentation, so you can take a closer look at the
available courses, so I do not want to go into detail. I'm not sure time-wise, but this brings me to the end. We can certainly elaborate on all kinds of activities when you would like to come to Berlin, accommodation, student services. I just didn't want to make it too long at this point. Thank you very much, Sandra. I know our students are very happy to hear all about the faculty. I was watching, it's very pretty, your faculty, it's very nice. Yeah, okay. How do I stop? Sharon, okay, I help you, don't worry, I will stop it. Okay, super. Okay, perfect. Thank you. You're welcome. Bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de SEIPA Business School. Para esta presentación tenemos a Jorge Andrés Vélez. Él es el jefe de la cabeza de lo que es el área internacional. Así que, Jorge, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, Mario, y buenos días a todos los presentes. Es un gran placer poder conversar con ustedes nuevamente en la mañana de hoy y contarles un poco acerca de SEIPA Business School, la Fundación Universitaria SEIPA en Colombia, que está ubicada en la ciudad de, muy cerca a la ciudad de Medellín, realmente en la ciudad de Sabaneta, que hace parte del área metropolitana de Medellín. Y bueno, sin más preámbulos, creo que podemos iniciar. Por favor, me indican cuando estén viendo mi pantalla. Listo, podemos verla. Perfecto. Muy bien. Bueno, aprovecho también para excusarme porque aquí muy cerca a mi casa están realizando una construcción y bueno, se escuchan algunos ruidos como ese, tal vez lo están escuchando en este momento, pero bueno, hace parte también de este proceso de trabajar desde casa y un poco lo que nos ha traído la pandemia. Espero que no sea demasiado incómodo para ustedes, si en algún momento lo es, no duden en decirme y buscaremos alguna otra alternativa. Así que bueno, empecemos. Quiero contarles un poco acerca de SEIPA Business School. Nosotros somos una escuela de negocios que tiene alrededor de 50 años trabajando para el desarrollo de profesionales, no solamente globales, sino que pueden enfrentarse a los retos de las empresas del siglo XXI. Y en ese sentido, les contaré un poco cómo funciona nuestro modelo educativo y de qué manera ustedes podrán vincularse a ese modelo a través de nuestro programa de intercambios presenciales y virtuales. Y bueno, hay que partir de un punto muy importante. Cuando revisamos la manera como se concibe SEIPA, nosotros, por supuesto, entendemos que somos una universidad, pero al ser una escuela de negocios, nos definimos a nosotros mismos como una empresa. Y eso es fundamental, porque creemos que para poder enseñar, primero tenemos que practicar lo que vamos a enseñar. Y en ese sentido, SEIPA se administra como una empresa que administra el conocimiento gerencial. Y eso es lo que queremos transmitir a nuestros estudiantes, y eso va a permear todo nuestro modelo pedagógico, y por eso lo van a ver enseguida, que les cuente un poco cómo funciona la manera como realmente nos articulamos con las empresas para generar experiencias de aprendizaje activas que sean realmente diferenciadoras y realmente impactantes para todos los estudiantes, tanto los nuestros estudiantes como los estudiantes de intercambio que nos acompañan cada año. En este sentido, trabajamos en un modelo pedagógico que difiere un poco de los modelos tradicionales. Usualmente lo que hacemos en la mayoría de las universidades es que abordamos la teoría y luego la evaluamos para luego ir a la práctica. Muchas veces, desafortunadamente, no es posible llegar a la práctica en el aula de clase, sino que tenemos que esperar a llegar a la vida laboral para poder desarrollar aquellas capacidades, aquellas competencias que aprendimos de manera teórica en el aula. Nosotros nos dimos cuenta que definitivamente ese no puede ser el camino y establecimos una forma diferente de enseñar y una forma diferente de aprender. Y para eso, pues involucramos modelos pedagógicos y metodologías activas que nos permiten partir de problemáticas empresariales para luego evaluarlas en el aula de clase. En este sentido, los estudiantes se convierten en los principales protagonistas de su proceso de aprendizaje. No el docente, no el libro, no la plataforma. Es el estudiante quien es realmente el artífice de su propio aprendizaje. Y el docente que lo acompaña termina convertido en un consultor en ese proceso de aprendizaje. Y es por eso que en cada uno de nuestros núcleos los estudiantes se enfrentan a un problema empresarial. Primero entienden el problema empresarial y luego lo llevan a la teoría para tratar de resolverlo. Y luego vuelven a la aplicación y empiezan un proceso itinerante en el que la teoría y la práctica se articulan
articulan para darle respuesta a un problema real de las empresas. Y es por esto que entendemos a CEIPA como la universidad de la empresa, porque son empresarios reales los que prestan sus empresas reales para configurar estos retos empresariales que llevamos a cada una de las aulas. Y así es como creamos esas problemáticas y esas metodologías activas con las que desarrollamos cada uno de nuestros núcleos. Cuando digo núcleo, para que no se me vayan a confundir, estamos hablando de asignaturas. En CEIPA, a las asignaturas las llamamos núcleos. Esos núcleos tienen alrededor de 8 créditos, así que es casi el doble en tiempo de lo que normalmente tenemos en las universidades un poco más tradicionales. Y ya les voy a explicar cómo funciona en la práctica esa metodología. Pero antes de llegar allá, quiero contarles que nosotros tenemos pregrados y posgrados en especialización y maestría, y dentro de nuestros pregrados contamos con 6 programas académicos que estoy seguro que serán de mucho interés para ustedes. Ellos son Administración de Empresas, Administración Financiera, Administración de Mercadeo, Administración Humana, Administración de Negocios Internacionales y Contaduría Pública. Los seis programas hacen parte en este momento del programa de intercambios. Así que en cualquiera de ellos podrían realizar su intercambio, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, porque ahí vamos con un elemento puntual diferenciador en CEIPA. Y es que todos nuestros programas existen en la modalidad presencial, hoy con alternancia debido a la pandemia, pero también existen en modalidad virtual y están acreditados en alta calidad por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, lo cual es sumamente importante y garantiza que sin importar si ustedes están estudiando virtual o presencial, tendrán acceso a los mismos contenidos de valor, a las mismas oportunidades en el desarrollo de problemáticas empresariales y, por supuesto, a la experticia de los docentes que acompañan cada una de estas asignaturas. Así que si vamos por ahí, pues en los grandes diferenciadores encontraremos la metodología de aprender haciendo, que es fundamental. También la posibilidad de cursar núcleos problemáticos en 2 meses. ¿Eso qué significa? Que ustedes, nuestras materias, nuestras asignaturas, no las van a estudiar durante todo el semestre, sino únicamente durante 2 meses. Y no matriculamos varias materias al tiempo, como en la mayoría de las universidades, sino que lo hacemos de una sola materia. Entonces ustedes en esos 2 meses se concentrarán de manera intensiva en esa materia y al terminarla pasarán a una siguiente materia. Normalmente en el programa de intercambios, cuando nuestros estudiantes de otras instituciones nos visitan, cursan 2 o 3 núcleos, es decir, 2 o 3 materias, que equivale aproximadamente a entre 4 y 6 meses, dependiendo de las vacaciones, los recesos y, por supuesto, la duración de cada uno de ellos. Pero normalmente es así. Los estudiantes que nos visitan cursan entre 2 y 3 núcleos y eso pues les permite realizar los procesos de homologación correspondiente en su universidad de origen, en este caso en la UNAM. Así que anímense porque realmente es bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la virtualidad y la presencialidad? Con respecto a la duración de los núcleos, ninguna. También se matricula de a una sola materia y también duran 2 meses. La diferencia radica en la manera como se imparten. Cuando estamos en la presencialidad, hoy con el modelo de alternancia, nos concentramos durante bloques continuos de tiempo en el desarrollo de la asignatura. Si nos visitan aquí en Colombia, en lo normal sería entonces periodos de aproximadamente 4 horas en la mañana todos los días o 3 horas y media en la noche todos los días. Esa es la jornada diurna o la jornada nocturna. Todos los días de la semana durante 8 semanas, y así es como se articula el núcleo. En este momento, debido a las condiciones de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud en Colombia, lo que estamos realizando es un modelo de alternancia que nos permite tener unos días sincrónicos desde casa y unos días en la institución. Cuando estamos en la institución, si por alguna razón ustedes no pueden participar de la clase, si tienen alguna comorbilidad que les impide desplazarse al campus, nosotros hemos adecuado nuestras aulas con la tecnología necesaria para que podamos realizar videoconferencias 100% funcionales con estudiantes presenciales y virtuales al mismo tiempo. Así que por ese lado no tendremos ninguna dificultad. Insisto, en este momento, pues ustedes no tendrán clase todos los días, sino algunos días de la semana, y dependiendo de la materia que seleccionen, será unos días u otros días.
Eso con el fin de que todos los estudiantes no se represen en el mismo momento dentro de nuestro campus. Eso es muy importante. Ahora, en la virtualidad, ustedes no tendrán que ir al campus en ningún momento y ni siquiera tendrían que viajar a Colombia para hacer su intercambio. Perfectamente podrían hacerlo desde allá y ya algunos de sus compañeros lo han hecho con un excelente resultado y unos excelentes comentarios a partir del modelo que implementamos. Este modelo es casi completamente asincrónico, porque solamente vamos a tener una videoconferencia sincrónica de una hora a la semana y asesorías complementarias de alrededor de 20 minutos también una vez a la semana. El resto de los componentes, el resto de los contenidos son totalmente asincrónicos. De hecho, si ustedes no pueden participar de la videoconferencia sincrónica, esa videoconferencia será grabada y ustedes podrán acceder a ella en otro momento. Importante que sí la vean porque les va a permitir aterrizar los conceptos y contenidos que vamos a desarrollar durante esa semana. Esto entonces es la manera cómo funcionamos en la actualidad, y por este motivo es que ustedes podrán visitarnos a partir del primer semestre del próximo año y por supuesto también a través de la virtualidad en nuestro campus virtual que se deriva de la plataforma Brightspace, donde almacenamos todos los contenidos de cada uno de nuestros cursos o nuestras asignaturas. Ahora bien, ese es el pregrado. En posgrado también tenemos especializaciones gerenciales. Cada una de nuestras especializaciones está enfocada en uno de los elementos que les conté hace un rato: talento humano, mercadeo, logística, finanzas, proyectos, servicios y gerencia, pero todas desde una perspectiva 100% gerencial y totalmente aplicado, donde los estudiantes de posgrado lo que hacen es ver clases con docentes que les explican toda la teoría de cada una de las materias, pero también contacto directo con empresarios que traemos al aula de clase para compartir con ellos y desarrollar competencias conductuales críticas para la administración y gerencia de las empresas. Y lo mismo ocurre con nuestro MBA, que es un poco la joya de la corona dentro de la Escuela de Administración y con la cual queremos, por supuesto, impactar a los gerentes de Colombia, preparándolos para ser gerentes ambidextros en procesos directivos que permitan proyectar a las organizaciones hacia el futuro. Y por eso creamos experiencias que incluyen visitas a Silicon Valley para conocer entornos de innovación, desarrollo de proyectos empresariales aplicados a apropiando modelos de consultoría y bueno, mil cosas más. Para contarles un poco más acerca de la universidad, ya en términos generales, contamos con un centro de idiomas que los apoyará también durante el desarrollo de su intercambio en caso tal de que ustedes quieran participar de las actividades tipo clubes de conversación, cursos personalizados, a los que podrán acceder a través de Plus Language, que es el centro de idiomas. Y por supuesto también nuestro centro de consultoría con quien trabajamos de manera directa en las empresas. Este centro de consultoría permite a las empresas acercarse a la institución para resolver sus problemas, ya sea a través de los retos empresariales que les comentaba hace un rato o a través de procesos especializados de consultoría en los que involucramos consultores expertos, pero ojo, muy importante también, estudiantes. ¿Y cómo se vinculan los estudiantes? A través de los semilleros de investigación. Entonces, si ustedes quieren ser parte de CEIPA en un semestre de intercambio, podrán también participar de los diferentes semilleros de investigación que hoy tenemos habilitados, algunos de ellos orientados para desarrollar retos empresariales en modalidad de consultoría. Y de esa manera, vincularse directamente a la empresa, resolver retos reales y recibir la certificación correspondiente por haber participado de este programa en particular. Y por supuesto, si ustedes son empresarios o si les gustaría ser empresarios, CEIPA tiene un reto puntual que nos lo planteó el rector hace ya algunos años y estamos trabajando para que así sea. Y es que queremos formar a los profesionales que serán los emprendedores del mañana. Y eso no solamente aplica para los emprendedores colombianos, sino que queremos que ustedes también sean empresarios mexicanos formados en CEIPA. Y para esto, CEIPA se ha puesto el reto de que de aquí al 2030, el 95% de nuestros estudiantes tiene que salir de la universidad facturando. Eso significa que queremos que nuestros estudiantes se vuelvan empresarios y que realmente estemos impactando el tejido empresarial colombiano a través de la educación que estamos impartiendo en nuestra institución. Y bueno, pues por supuesto, desde la Dirección de Internacionalización estaremos prestos a acompañarlos en todo este proceso. Si ustedes desean vincularse con nosotros, si ustedes desean realizar su intercambio tanto presencial como virtual, no duden en contactarse con nosotros a través del maestro Mario, por supuesto, pero también pueden escribirnos al correo direccioninternacional@ceipa.com
www.edu.co. Ya en un segundo se los voy a poner aquí en el chat de Zoom y también en el chat de YouTube, de modo que quienes tengan alguna duda puedan escribirnos a través del correo electrónico para resolverla, para darles la información que requieran y para que a través de la universidad con el maestro Mario, ustedes puedan postularse para nuestro próximo semestre de intercambio. Así que si no me creen a mí, pregúntenle a los compañeros que ya nos visitaron aquí en CEIPA, porque con toda seguridad que les darán referencias bien interesantes sobre lo que fue estudiar con nosotros en una metodología totalmente diferente, totalmente activa y totalmente centrada en la experiencia que ustedes tienen como estudiantes. Y bueno, esto era un poco lo que les quería contar. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, mi estimado Jorge. Sí, le recuerdo a todos los alumnos que es a través de la Secretaría de Cooperación Internacional, para que no piensen que solamente es a través de mí, no, es a través del gran equipo que tenemos de cooperación internacional. Y acuérdense, tenemos las convocatorias, tenemos diferentes modalidades en las que ustedes pueden participar. Vamos a continuar en esta mañana con la presentación de la Universidad Continental de Perú. Ya está con nosotros la maestra Yolanda Janet Sampe Palomino. Maestra Yolanda, muy buenos días. Muchas gracias por venir y adelante con su presentación. Permítame, creo que no puede encender su micrófono. Deme un segundito para poderla ubicar y que le podamos dar los permisos necesarios. Deme un segundo. Listo, maestra. Adelante. Ya puede usted iniciar su micrófono. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario. Gracias a todos. Qué gusto conocerlos y acercarnos un poco a través de esta charla, que sería imposible si no estuviéramos en esta crisis, ¿no? Llegar sí. tan directamente a los estudiantes es algo maravilloso. Yo soy Janet Sampe. Gracias, Mario, por la presentación. Represento a la Universidad Continental. Yo trabajo en la Oficina de Vinculación Internacional y será un gusto compartir unos minutos nuestra propuesta para que ustedes puedan conocer nuestra universidad, las carreras que les podemos ofrecer y ojalá podamos contar con su presencia este semestre o cuando ustedes así lo deseen. Nuestra Universidad Continental, bueno, lo que buscamos es ser un espacio académico, pero que esté siempre vinculado al desarrollo de la localidad, de las regiones. Nosotros nacimos en la zona andina central del Perú, lo cual es un poco extraño en nuestro país, porque es un país muy centralizado, como muchos países latinoamericanos. Nosotros nacimos fuera de la capital y hemos ido creciendo. Entonces tenemos además un espíritu muy innovador, de emprendimiento y siempre vinculado al desarrollo local. Y tratamos de encontrar los balances que aquí mostramos, ¿no? Queremos funcionar lo tradicional y la modernidad, del mundo andino al mundo moderno, con toda la tecnología, pero valorando nuestras raíces. Tratamos de desarrollar el pensamiento crítico con propuestas de acción, siempre desde el comienzo de los primeros semestres de estudios, ¿no? Y buscamos que los estudiantes sean innovadores y eso se manifiesta en diferentes cursos transversales que tenemos en toda la universidad que tienen obligatoriamente que tomar los estudiantes cursos de liderazgo, de innovación y desarrollo. Entonces, esos cursos también los pueden tomar ustedes como alumnos de intercambio. Y buscamos soluciones prácticas a los problemas reales de nuestros países comprometidos con el desarrollo. Tenemos más de 22 años como universidad, con mucha experiencia en educación superior, y lo que buscamos es ese país de Perú, que muchas veces lo hemos vinculado con turismo, que también se sume como un destino académico, ¿no? Tenemos investigaciones muy interesantes en gestión sobre la riqueza que tiene nuestro país. Las investigaciones están enfocadas en el desarrollo de nuevos productos, en la aplicación de tecnologías a las empresas o a la industria. Tenemos muchos sellos de garantía que nos dan la seguridad de poder ofrecerles a ustedes un espacio de intercambio en el que ustedes van a tener la garantía de contar con una educación de alta calidad, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad
a distancia, ¿no? Tenemos, somos la universidad peruana que tiene más años trabajando en aprendizaje en línea. Tenemos programas específicos, como van a poder ver, que tenemos enfocados y dirigidos a educación virtual. Algunas cifras de nuestra universidad: somos más de 40.000 alumnos de pregrado, más de 135.000 en todos nuestros programas de posgrado de educación continua, y estamos ubicados físicamente en 5 ciudades: Arequipa, Huancayo, Lima y Cusco, que cuando ustedes vengan presencialmente podrán incluso moverse en diferentes campus sin ningún inconveniente, sin ninguna limitante. En este año del 2021 hemos enfocado nuestros intercambios a distancia en las carreras que están orientadas a ser dictadas de manera virtual. El 2022 también les vamos a ofrecer, si ustedes no pueden venir presencialmente, pues podrán tomar estos cursos que están hechos y pensados para ser dictados a distancia. Tenemos ingeniería industrial, sistemas informática, empresarial, administración más específica para gestión pública, que es algo que alguno de ustedes quiere especializarse en gestión pública, le va a servir mucho este curso porque está dictado por profesores que tienen mucha experiencia en la administración de los gobiernos locales y nacionales, contabilidad también, comunicaciones y psicología. Entonces, en el área de administración tienen la concentración de gestión pública y la administración en general, contabilidad, que puede ofrecerle también algunos alcances a los alumnos que les interesa esa área específica de dentro de la administración y gestión, y también ingeniería empresarial a los que buscan también algún tipo de vínculos con la industria. Y en el caso de nuestra oferta presencial, tenemos las ingenierías, tenemos varias carreras de ingeniería, también ciencias de la salud, derecho, humanidades, y específicamente en ciencias de la empresa tenemos varias concentraciones de acuerdo a lo que ustedes vayan proyectando su especialización, ¿verdad? Tenemos administración y finanzas, administración y marketing, tenemos también la concentración de negocios internacionales, que es muy, una carrera muy concurrida por los estudiantes internacionales, también recursos humanos y las dos complementarias de contabilidad y de economía. Estas carreras son pensadas de manera presencial, entonces son las que se desarrollan en el semestre completo. Nuestro semestre va de marzo, desde la segunda semana de marzo hasta la segunda semana de julio. Y como lo decía nuestro colega de Colombia, estamos también preparando las clases para que tengan este sistema híbrido de ir al campus unos días y también tomar algunas clases a distancia. Y en el esquema de a distancia, si ustedes no pueden venir presencialmente a Perú, podrán tomar la oferta que les mostré de los cursos preparados para ser dictados a distancia. No le decimos virtual porque no es que un profesor está dictando su clase y usted le graba a alguien y van ustedes a seguir esa clase grabada, ¿no? Como si fuera presencial, sino que tiene toda una metodología de educación a distancia que está presentada también en módulos de 2 meses, y cada curso está pensado, estructurado en estas 8 semanas, llevarlo de manera también casi asincrónica, con una metodología específica y con tutores que los acompañarán tanto a manejar las plataformas como a aprender la metodología. Van a tener un seguimiento académico muy cercano, pero lo ideal es que ustedes tengan ese aprendizaje autónomo, pero de la mano de los profesores. Aquí unas imágenes de nuestros campus. Y lo que buscamos también, como les dije inicialmente, es que nuestra universidad, nuestros alumnos, generen actividades y su desarrollo profesional se haga siempre impactando positivamente en las localidades. Nosotros estamos ubicados en diferentes ciudades en donde tenemos proyectos que están orientados al desarrollo de la comunidad. Tenemos programas de voluntariado, pero lo que buscamos es que dentro de la carrera que van a trabajar los alumnos se genere desarrollo local.
¿no? Entonces podemos ver aquí algunos ejemplos de cómo los alumnos desde su profesión generan desarrollo local. Incentivamos mucho la participación de los estudiantes en la innovación. Tenemos un centro de innovación, tenemos un laboratorio de desarrollo, Fab Lab, para los que quieran trabajar con innovación. Pero la carrera que ustedes tienen, la de gestión, administración, tiene mucho que ver en estas iniciativas. Porque, por ejemplo, ustedes ven ahí a los alumnos que han trabajado un diseño industrial de un robot que busca la socialización o la ayuda de comunicación a niños con autismo. Entonces, ellos desarrollan la parte de los prototipos, pero son los alumnos de administración los que juntan y forman equipos para que esa innovación se desarrolle, se pueda divulgar, se pueda replicar y se pueda hacer como una iniciativa de negocio o de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, es vital el trabajo que hacemos entre diversas facultades. Apoyamos también a los alumnos que tengan iniciativas de emprendimiento. Tenemos dos áreas específicas para ello. El centro Wichai de la Universidad Continental, en donde les ayudamos a incubar sus ideas de negocio. Y nosotros somos una universidad que desde los primeros ciclos, cuando yo empecé a trabajar en Continental, a mí me sorprendió mucho. Les dije, quiero conocer el centro de innovación, el centro de la incubadora de negocios. Y los alumnos presentaban su propuesta y le decía, qué bien que está tu proyecto. Y me decían, no es proyecto, son negocios que ya están andando. Y desde los primeros ciclos, ¿no? Estamos nosotros ubicados en la zona andina, en donde hay la mayor cantidad de emprendedores en el país. Y si a ustedes les interesa no solo emprender, sino también estudiar el emprendimiento empresarial o social en nuestra región, en Latinoamérica, este es un lugar ideal para hacerlo. Tenemos también el Grow Center, que es donde se dedican a hacer mucha investigación y a preparar temas de liderazgo, hacer campañas de liderazgo social también, pero tiene mucha investigación sobre emprendimiento. Conocemos que en la UNAM tienen programas para hacer investigación. Nosotros los podemos recibir, les asignamos un tutor para que investiguen temas de su carrera y si les interesa el emprendimiento y el desarrollo, pues van a tener aquí un gran centro que tiene información de hace más de 20 años sobre emprendimiento. También complementamos las actividades académicas con actividades extracurriculares. Tenemos actividades de voluntariado. Recuerden que estamos en zonas altoandinas y también descentralizadas, en donde a veces el desarrollo, el crecimiento económico no llega con facilidad. Estamos también muy cerca, como pueden ver ahí, zona de ceja de selva, en los altos, digamos, selva alta del Perú. Entonces van a poder disfrutar ustedes de, además del excelente paisaje, el acercamiento a diversas comunidades con las que trabajamos en la universidad. Tenemos cursos extracurriculares que les ayudan a complementar su formación académica. Tenemos clubes de diversas índole, ya sea de filosofía, ya sea de deporte, de ajedrez, clubes de cine, de escritura, de literatura, de poesía, de música. A los que les interesa las danzas, hay también clubes de danza tradicionales del Perú. Tenemos diversas comunidades estudiantiles, de investigación sobre todo, y tenemos también mucha actividad deportiva. También contamos con un programa de acompañamiento que se llama Mi Yunta. En Perú la yunta se refiere a los amigos, a los cuates, ¿verdad? La yunta es esa herramienta que une a los bueyes en el arado, es que siempre los mantienen juntitos, por eso se llama yunta a un amigo muy cercano. Tenemos este programa para que ustedes cuando se incorporen a la universidad conozcan a estudiantes de Continental que los van a acompañar en todo el proceso de conocer un campus nuevo, de conocer las herramientas de la biblioteca, del banco de datos, de la diferente banco de imágenes, de los todo el mundo universitario. Tenemos aquí una foto, una imagen de la Brigada Verde, los que les interesa trabajar activamente en la protección y mejorar
los sistemas ambientales, tenemos brigada, la Brigada Verde, que tiene mucha actividad, no solo de voluntariado, sino de enseñanza y de trabajo cercano con comunidades para respetar y conocer estrategias de mantenimiento de sus ecosistemas ancestrales. Tenemos también un programa que es muy interesante, que hasta ahora se está llevando en línea, es el programa Global Teams, por el que, medio del cual equipos de estudiantes de diferentes universidades, de diferentes países y de diferentes carreras, trabajan en equipos, identifican un problema de su entorno y le buscan una solución práctica a través del aprendizaje del pensamiento de diseño. Entonces, les enseñan a crear proyectos, a crear prototipos y les buscamos una solución conjunta, ¿no? Es, es un programa que nos da mucha satisfacción porque los alumnos conocen estudiantes de diversas regiones, de diversos países y nos damos cuenta de que a veces los problemas locales son similares en otras regiones y que teniendo diferentes experiencias podemos buscar soluciones creativas y sin mucho costo. Sin duda, la base de las universidades son los profesores, ¿verdad? Entonces, con el incentivo que les brindamos a los profesores para innovar, ellos son muy comprometidos con el trabajo que realizan y una de las respuestas, tal vez, más recurrentes en nuestras diferentes encuestas de satisfacción es que los profesores han sido unos aliados importantes en los intercambios, ¿no? El acompañamiento que brindan a los alumnos es muy cercano y cada alumno que tiene interés más allá de los cursos, también los profesores son los que les ayudan a buscar nexos con diversas instituciones fuera de la universidad o dentro de la universidad. Entonces tratamos de tener esta metodología activa de aprendizaje en la experiencia con esta mentalidad emprendedora, buscando siempre el impacto. Ese es el resumen, digamos, de nuestro espíritu y de nuestro ADN. Esperamos entonces que ustedes puedan participar de los programas de intercambio, ya sea virtualmente o presencialmente. Estaremos con un soporte digital para ayudarlos. Y tendremos el gusto de compartir un tiempo juntos. Esperamos tenerlos muy pronto a través de la oficina de su oficina de cooperación. Pueden postular a los intercambios y los esperamos en marzo próximo. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Janet. Muchas gracias por tu presentación, está muy interesante. Además que la universidad está bien, bien bonita y el clima que se siente en Perú es otra cosa diferente, ¿no? Gracias. Ok, chicos, les vamos a platicar nuevamente cómo viene la siguiente dinámica. Vamos a abrir una sección de grupos pequeños y ustedes podrán elegir en qué universidad meterse, a qué grupo, para hacerle preguntas de manera directa a cada uno de los ponentes, a cada una de las universidades. Es importante recordarles que la Universidad de Berlín es en inglés, para aquellos que se quieran meter aquí, y que una vez estando en una sala, hagan su pregunta, pasan a visitar las otras salas, no se queden solamente en una sala. Estaremos abriendo esto durante unos 15, 20 minutos. Las avisaremos por mensaje cuando ya se vayan a cerrar las salas para dar por terminada la sesión, pero no se queden solamente en una, no visiten diferentes para hacer diferentes preguntas. Este es el momento en que puedan hacer llegar sus comentarios a cada uno de los ponentes que esta mañana nos acompañaron. Okay, so for English, for Sandra, we're going to start the breakout rooms, so you're going to receive some students, okay? Perfecto. Entonces vamos a abrirlas. Si alguno de ustedes tiene problemas en dirigirse a una sala, díganme para poder yo dirigirlos en automático. Levanten su manita y desactivo su micrófono para que me lo puedan decir. Ahí hay del otro pano.
Hola Jessica, ¿en cuál quieres que te asigne? Hola, no, disculpa, mi pregunta es acerca de la Universidad de Corea, ¿ya no se va a presentar? Fíjate que tuvo problemas al momento de su conexión, yo creo que por lo mismo de la distancia, y seguramente tuvo algún problema ahí en internet, entonces no se pudo presentar, pero estaremos buscando la manera en que se presente en alguna otra ocasión. Ok, entonces no se repondrá en las sesiones de mañana ni del viernes. No, porque como ya tenemos el programa cerrado, buscaremos que Corea tenga un espacio específico en algún otro momento durante lo que queda del semestre. Ok, muchas gracias. No, de nada. ¿Quieres que te mande alguna sala? No, muchas gracias. Está bien. Ok, de nada. Carla, ¿cómo te ayudo? Ah, de Berlín, claro que sí. Dame un segundo. Ok, perfecto. ¿Alguien más necesita apoyo para mandarlo a alguna sala? Sofía, Yared, Saray, ¿necesitan apoyo? Levanten su mano si necesitan apoyo. Kenneth, ¿cómo te ayudo? ¿A cuál quieres que te mande? A la de Praye de Berlín, por favor. Claro. Gracias. De nada. ¿Quién más nos queda? Yared, Sara, ¿les mando alguna sala en especial? Ok, podemos mandar chicos a... Laisha, ¿no puedes entrar a alguna sala? Laisha. Ok. Renata está con Jorge. Mariana está con Berlín, que se llevó a todos. Y Bruno está con Continental. Sí, los chicos, Jared Lugo, no contestan. Saraí Ruiz. No contestan, pero me preocupa que no hay nadie con sí. La del Rosario. Laisha, ¿estás sí. ahí? Está Laisha y. No, está aquí con nosotros. Laisha sigue aquí con nosotros, no se ha salido de aquí. Yo sí la veo allá. Ya la mandé a. Ya se conectó, listo, ya se conectó ya. Ok. Amiga, te dejo aquí. Te voy a nombrar como host para que te quedes con tus controles. Y poderme ir a la otra. Que sale Sánchez, hacer anfitrión. Cambiar de anfitrión. Pum. Listo. Ya estás de anfitriona. ¿Ok? Entonces, si abres tú la sección de grupos. Te va a dar chance ahí de ver qué onda. Sí, le doy join, entro al que quiera y luego de ese mismo puedo salir, ¿no? Ajá, ahora como, recuerda que al salir de eso es exit from the breakout rooms, no exit de la reunión. Sí. Para que no arriesgues. Y también ahí te da la posibilidad de transmitir un mensaje de se van a cerrar en 5 minutos o se van a cerrar en 10. Eso lo puedo poner aquí. No, sí, pues, en la sala de grupos, abajito, al ladito de donde dice, en la parte de abajo dice. Les puedes poner. Mi sugerencia es como ayer, métete como a todas para ver que todo está bien y te va saliendo. Te metes y te sales. Okay. Déjame salirme entonces. Voy a la otra. Gracias. Va a ti. Bye.